El día de hoy venimos a hacer efectiva la orden de captura por el delito de calidad de coautora, secuestro extorsivo agravado. Tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga podrá ser usado en su contra. ¿Le quedaron claros sus derechos, señora Karen? Orden de captura número 0028 por el delito de calidad de coautora, secuestro extorsivo. Pero fue secuestro, señor. Nunca en mi vida le cacho a nada a nadie, ni nunca he hecho esas cosas. Usted está siendo capturada. Ay, no. Por el delito de secuestro extorsivo agravado, artículo 169, por modalidad por concurso heterogéneo, sucesivo, artículo 31, concierto para delinquir, artículo 304. Esta es la orden número 101, emanada por el juzgado primero penal municipal por el delito de secuestro extorsivo, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas. O sea, en este momento vamos a proceder a revisar su vivienda. Tiene derecho a permanecer callado, tiene derecho a un abogado. Ya. Le estoy notificando que existe la orden de captura número 099 en su contra por el delito de secuestro extorsivo y fabricación, porte, tenencia de arma de fuego, municiones. Porque por el delito de extorsión agravada de concurso moreno sucesivo. ¿Y aquí? Ya, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Tiene derecho a una llamada y en un momento de la vida. Tiene derecho a un abogado. Es un abogado y estaba designado a un abogado. Para que pueda saber. En este momento le informamos que se tiene una orden de captura por el delito de extorsión agravada. Tiene derecho a permanecer callado y todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene un abogado, el Estado le concederá un oficio. ¿Le han quedado claro sus derechos? Sí. Listo. Corte. ¿Dónde está el carro? El del municipio de Tabramena, ¿listo? Para que ejecute esa captura, ya lo tiene usted ubicado, ya lo tiene referenciado. Vamos a la policía, ¿listo?
aquí, solamente esa mano. Colóquese aquí, por favor. Es para... Ah, aquí, aquí en el mueble, es que aquí. Está en la... Yes. ¿Qué más viene ahí? ¿Qué más vive aquí? Yo y mi esposa seguro. Mami, venga, mándame el favor. Sí. No, deje la señora allá, deje la señora allá. No, venga, mami, venga, por favor, para que usted salga en el video. Todo está quedando grabado. Está grabado, ey, comando, está grabado. Todo está quedando grabado. Mire. Está siendo capturado por los delitos de secuestro simple, concurso con hurto calificado y agravado, artículo 168. Usted tiene derecho a que se le designe y a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, señor Miguel, el Sistema Nacional de Defensoría Pública preverá su defensa. ¿Le quedan claros sus derechos como capturado, señor Miguel? Bueno, señor. En estos momentos logran notificar la orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o munición y extorsión. Tiene derecho a guardar silencio, las manifestaciones que diga o haga pueden ser usadas en su contra. Tiene derecho a entrevistarse con un abogado en el menor tiempo posible. De no tenerlo, la Defensoría Pública asistirá a su defensa. Por los siguientes delitos, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorio o parte de munición y extorsión. Usted tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. Tiene derecho a hacer una llamada. Porque el abogado ya contestamos ya ahora. No tiene ningún número ni te puede dar. Ahí, mira, vamos ahorita. Espera, aquella. Ahí te. Vamos. Le pongo en conocimiento que en su contra existe una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que hable o manifieste será utilizado en su contra. Tiene derecho a un abogado. La otra. Él ahí mucho, pues son dos tipos. Orden de captura número 145 por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, hurto calificado y agravado, tráfico, fabricación o porte de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. Orden de captura 139, ¿sí? Por los delitos. Como es concierto para delinquir, tiene excesivos, preso, ciudadano promiscuo de San Pablo, sur de Bolivia. El día de hoy usted está siendo capturado por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsivos. Por el cual usted está siendo capturado en este momento es concierto para delinquir agravado, extorsión, desplazamiento forzado.